Bueno, yo quería comentaros, como siempre, últimamente, algunas cosillas. Ha sido la festividad de San Antón, patrono de los animales, y bueno, pues ha habido cosas buenas y cosas malas. Parece que siempre tiene que haber cosas que destrocen un día. Ha habido una cosa muy, muy, muy buena desde el punto de vista de un servidor y creo que de bastante gente, que parece que por fin se van cumpliendo promesas, estamos dando pequeños pasos. La Dirección General de Protección Animal, dependiente de la vicepresidencia de Pablo Iglesias, ya es una realidad. Una Dirección General de Protección Animal que depende de Sergio García Torres. ¿Tú sabes quién es Sergio, no, compañero? Lo conozco. Hombre. Y nos hicimos fotos con ellos. ¿Sabes qué? Tengo ese recuerdo que cuando Sergio se haya un gran ministro de medio dueño de España y maneje todo el cotarro de los animales, yo tendré una foto de cuando todavía éramos jovenzuelos. Y activistas y movimientos. Sí, bueno. Anima Natural y... Exacto. Todo, nos hicimos las fotos. Aquella época y para del campaña, circo. La primera campaña que se hizo contra los circos, así, Que funcionó bastante potente, porque en muchos sitios se abolió gracias a esta campaña. Este movimiento, sí. Bueno, pues Sergio García Torres, yo le considero, primero, amigo, segundo, excelente defensor de los animales, con lo cual creo que por una vez le han dado un cargo a alguien que entiende de lo que va a hablar. Esto está muy bien, ha sido un acierto. Lo que sí, hay una cosa muy curiosa, que el Ayuntamiento de Madrid, para celebrar la festividad de San Antón, siempre reunía a todas las protectoras y tal, pues para que se dieran a conocer, para que hablaran del tema, pero parece que el concejal correspondiente y el alcalde de Madrid, de lo que es el Ayuntamiento de Madrid, han decidido que se han cargado el 85% de las protectoras que no fueron a San Antón por falta de espacio. Dice, joder, como Madrid no es grande y no tenéis sitios, tío, te podías haber buscado una excusa. Al final han ido 6 protectoras que han elegido de forma aleatoria, lo que se llama dedocráticamente, con el finger. Tú. ¿Por qué? Porque me sale de la ingle. ¿Eh? ¿Por qué? Porque sois cercanos. ¿Por qué? Porque sois amiguetes. Y es curioso porque han dado charlas gente que no tiene ni la más remota idea de lo que es la protección animal. Lo cual está bien, porque si eres amigo de alguien puedes participar en algo, aunque seas prácticamente un mojón. Eso es España y eso es lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Madrid. Lo que tenían que hacer las entidades de protección a las cuales no les han permitido asistir es decirle al Ayuntamiento y a su centro de protección animal que cuando estén saturados, cuando estén reventados, cuando no puedan coger a un animal más, las protectoras les digan, ah, macho, pues arréglatelas tú, porque te estamos ayudando toda la vida gratis, by the face, y cuando tenemos que estar para promocionar las adopciones y la protección animal, no nos invitáis, e invitáis a 6 colegas. Esto es muy feo, alcalde. Bueno, vas bien, vas acumulando cosas de estas. Es un gran reinado el tuyo. Nada, que la protección animal existe y no solo en manos de los amiguetes. Empieza como el perro y el gato.